Muy buenas a todos, muy buenas a todos. Bienvenidos a Path of the Exile. Echoes of the Atlas, creo que será la última expansión. O free to play que, al estilo Diablo, hace rato lo tengo ganas de jugar y probar. Voy a empezar a jugarlo aquí en Twitch con todos ustedes y muchas gracias por todo a todas aquellas personas que se van uniendo al canal y que se van uniendo al stream. Si no es este caso de que te unas al stream, te espero en el próximo. Pero bueno, mientras tanto, vamos a decirte que me puedes seguir acá en Twitch, me puedes seguir en YouTube si te interesa y me puedes seguir en Instagram. Así que ya estás avisado. Bueno, vamos a empezar a jugar. Vamos a conectarnos. Y tenemos creado un personaje que se llama Oliverta. Y Oliverta suena a nombre un poco raro. Pero bueno, como mi perro se llama Oliver, dije, vamos a jugar con una mujer, porque tengo ganas. Nunca, casi nunca elijo mujeres en ningún juego. Así que vamos a jugar con Oliverta. Estamos en el principio del juego. No hice absolutamente más nada que crear el personaje. Y solamente me permitió llegar hasta acá, porque es hasta donde decidí llegar yo. Estamos en el medio de una isla, que nadie sabe nada. Acá tenemos el chat en el que podemos escribir y poner, hola, ¿qué tal? O lo que sea. Pero bueno, tienes que ser nivel 2 para poder escribir. Ok, bárbaro. Lo que sí quisiera poder es cerrarlo, el chat, para que no nos moleste. Pero no importa, ahí quedará. Bueno, con clic es como un diablo. Así que si le jugaron alguna vez Diablo, se enterarán de que va todo point and click. Tenemos el menú. Tenemos con I el inventario. J. J nada. Todavía M vendría a ser mapa. No, acá es la tienda. Y bueno, tenés el minimapa a la derecha y ahí vamos. Uf, pero comió nomás. Comé. ¿Qué me dio? ¿Con Alt? No, no puedo ver. Bueno, algo me dio. Y para el inventario. Me dio una flecha ardiente. Proyectil. Ah, me está explicando cómo se hace. Básicamente puedes engarzar esto, ¿no? Y me da, inflige 150 de daño base y la duración es de 4 segundos. Esta habilidad quema a un enemigo. También inflige una penalidad de incendio. Pero la penalidad inflige daño de fuego por segundo. Al igual al 30% del daño de quemadura por segundo. Ok. El 100% del daño físico se convierte en daño de fuego. Ok. 50% de probabilidad de quemar enemigos. Y 50% más de daño con quemadura. Ok. Vamos a ponerla ahí. Pimba. Entonces ya engarzamos. Esta habilidad está ahora equipada en tu barra de habilidades. Y puedes usarla con clic derecho. Presiona I para cerrar tu inventario. Ok. O sea, tenemos flecha normal y flecha de fuego. Vamos explorando el mapa. Enemigos everywhere. Los ataques especiales consumen mana, típico. Creo que con una tecla H, nada. ¿Con cuál era que se podía ver el mapa sobre la pantalla? No recuerdo. En fin. Barril. Se anunció hace muy poquito el Path of the Exile 2, que si no escuché mal, todas las
por decirlo, las historias dentro del juego del 1, supuestamente se van a poder trasladar todos los micropagos, todo lo que hayas hecho en Path of the Exile 1, vas a poder llevarlo a Path of the Exile 2 sin costo alguno. Asistencia al perforar, ok. Perfecto. Tenemos grebas, perdón, son botitas. Ahora atravesamos. Está bueno. Bienvenido a quien esté. Gracias por sumarte al streaming. Este es uno de esos juegos donde puedes estar mucho tiempo. Uff, acá en grandote. Jugándolo. Porque tiene esa jugabilidad adictiva totalmente. Ojo, saco la espada. Así que es lento el guacho, ¿no? Pero... ¡Oh! Tu casa, perro. Ah, soltó muchas cositas. Muchas cositas. Ok, ¿qué tenemos? Armadura. Esto no está identificado. No tenemos todavía ningún... Como quien dice. Pergamino de... Para... Como, si, como quien dice, no me sale la palabra ahora. Ningún pergamino para... E identificar objetos, pero habría que ver porque tienen pinta de que no son para nosotros, pero bueno. Botas de hierro. Manteniendo Alt podemos ver los que ya tenemos equipados. El que tenemos acá tiene doble engarce, así que es mejor. Ok. Panel de ayuda. No, gracias. Tenemos nuestra primera habilidad. Porque ¿para dónde vamos, no? Puh, mira qué es esto, es una locura, amigo. Mira qué es, terrible. Bestial total. Bien ahí. Evasión, haz clic para asignar. O daño proyectil aumentado un 16%. Vamos a ir para el lado defensivo. Quién sabe, ¿no? O sea, tenés una variedad de cosas brutalísima. Vamos a ir para el lado de la vida. Es un juego que pueden jugar gratuitamente. Algo maravilloso que existe en estos juegos. Con el éxito que tiene Diablo, yo no entiendo cómo puede ser que no se animen por jugársela por algo así, ¿no? Ah, estamos entrando creo que a la ciudad, ¿no? Sí, entramos a la ciudad. Vamos a hacer algo más y después volvemos. Pero no creo que estamos a full acá, ¿eh? Creo que ya está todo revisado. Matamos al grandote este. Entra al pueblo para recibir tu recompensa. Ok, vamos al pueblito. Nos van a estar esperando ahí. Espero que se esté viendo bien, se esté escuchando. Bueno, tenemos recompensa, entramos al pueblo. Bueno, has matado a Hillock.
el zombie que atacaba el pueblo. Habla con Darklight para recibir una recompensa. Bueno, perfecto. Notas del exilio. Brilla de Cinderfoot, you have transgressed against your god and your fellow man. You have been a willing vessel for the following sins: theosophical vanity, three counts of upholding and promoting heretical beliefs, practicing medicine without qualification. God has charged me with your redemption. You are hereby exiled to Rayclast, where it is hoped you shall come to repent your sins and make your peace with your beloved father. Bueno, alguien estaba en problemas. Esto translocador es como básicamente, imagino yo que debe ser como el típico teletransporte, ¿no? Al hijo, nuestras cosas, Spray Spin, nivel 11, Nessa, habla con Darklight. Vamos a cargar Darklight primero, acá está, Darklight. Fine work with Hillock. Where'd you learn to fight like that? No, forget I asked. We exiles have no history. Dominus took it from us when he had his blackguards dump us in the water out there. Here, got something for you. Should help you kill a few more of those undead bastards. Don't bother thanking me. The way I figure it, the longer we fighters live, the longer everyone lives. Bueno. Flecha dividida, disparo de hielo. Hilos de escarcha, flecha galvánica o flecha cáustica, de ese de rayo ese, ¿no? Daño de caos, uff. Bueno, a ver, dispara múltiples flechas a diferentes objetivos. Dispara una flecha que convierte parte del daño físico a daño de hielo en el objetivo y convierte todo el daño físico a daño de hielo en un cono detrás del objetivo. Ataca a los enemigos con rango aumentado, lanzando filos de escarcha desde el enemigo, impactando que vuelan hacia otros enemigos. Requiere un arma cuerpo a cuerpo. Lanza flechas junto con un estallido de rayos que daña a todos los enemigos dentro de un cono. Las flechas se degradan mientras viajan a medida que el rayo se disipa y desaparecen en poco tiempo. Dispara una flecha que inflige daño de caos en un área al impactar y crea suelo cáustico. Los enemigos que se encuentran en el suelo cáustico reciben daño degenerativo del caos. Wow, me gusta la palabra del caos. Vamos a aprovecharlo. El tema es que solo podemos ponerlo en algo que usemos. Ahora, a este muchacho le podemos comprar cosas y vender cosas. Ok. Marseus Lion Eye as a supply station for his campaigns against the Karui. In its day, Lion Eye's watch could be defended by just a small garrison of well-armed legionnaires. Espero que estén viendo el juego, ¿no? Porque por ahí... Ah, no, no están viendo nada. Perdón. 1000 millones de perdones. Hace 2 horas que estoy hablando, mostrando la pantalla que no tengo que mostrar. Dios, qué idiota. Bueno, perdón. Lo que pasa es que cuando uno empieza con todo esto... No están todos los detalles. Y como la gente no me mira, mucha gente no me dice lo que tengo que hacer. No me dice dónde me estoy mandando la cagada. Perdón, pido disculpas. A todos, por favor. Bueno. The Eternal Empire has some right nasty leftovers. Whether it's something in the air or in the water, no one stays dead in Rayclast. Not the first time. It can take a little while, but sooner or later corpses wake up and go looking for breakfast. I've seen many an exile pass through Lion Eye's watch, and many more that simply pass on. Those letters are my way of keeping track, of remembering. Aurith might want to forget us all, but I'll be damned if I will. Farewell.
ravishing ranger relegated to rot in Rayclast. That's the first line of the poem I'm writing about you, Exile. Easy, girl. You could skewer a bloke with a look like that. The name's Bestel, captain of the good ship Merry Gull. Alas, my Merry Gull is gone. My crew is gone. But my wits remain, after a fashion. Okay. Okay, Polisha. I've seen you before, back in Aureath, running like a frightened rabbit from my father and his gameskeepers. Fleet as a fox you were, even with that leg of prize venison over your shoulder. And from what I saw you do to Hillock, you've grown even faster since then. I'm Nessa, and I suppose I should thank you for ridding us of that putrid giant. I hope your speed never fails you, Ranger. It's all that stands between you and death here in Rayclast. Lioneye's watch isn't much, but it's ours. We could use you here, while you live. But should you wish to venture out, do just one thing for me. Out on the coast, amongst the wrecks, there must be a ship's medicine chest. I have many to care for. And there's only so much I can do with herbs and seawater. Tarkley's as good a man as you can find on this godforsaken coast. He has some wrongs to right, no doubt. What they are, I've never asked, and I never will. If not for Tarkley, we'd all be dead. The Merry Gull ran aground on the Tidal Island trying to escape from pirates. As tends to happen here in Rayclast, her crew met a far worse fate. Cannibals. Tarkley pulled Bestel from some hideaway in the wreckage. The ship's only survivor. Whether the ordeal fractured his mind or whether it was just in his nature all along, it's clear that Bestel sails a different course to the rest of us. Goodbye. Goodbye. Bueno. Tenemos que hablar con Bestel. An island, a hop, skip and a wade offshore of the terraces. That's where my Merry Gull ran aground. Watch the locals spit roast the ship's doctor, but his medicine chest might still be there, amongst the splinters and bones. It'd have everything Nessa might need. Dr. Shaky Hands Opton was lousy with a scalpel and even worse with a saw. But he knew his apothecary. Explains the shaky hands, if you ask me. Right. ¿Dónde? Ay, ¿qué toqué? Bueno, estamos yendo a la costa. No sé qué tenemos o qué no tenemos. El suelo está lleno de zombies everywhere. Bueno. Mierda. Haz clic para subir.
Right. Nivel 2. Ah, mira, van subiendo el nivel las gemas. Interesante. Bueno, este tiene 5 a 13. Arco rústico. Vamos a probar. Aunque ahora tengo miedo de verla recagado. ¿Cómo se cambia de arma? Bueno, básicamente como venenoso. ¿Me quemo? No. Ok, ¿qué me dio? Ahí está, con Taber. J cambia de arma. No me acuerdo. The worms will have to wait a bit longer for this meal. Encontramos algo. Tenemos que subir de nivel. Uf, grande de mapa, ¿eh? Acá a la isla de marea. No sé dónde tenemos que ir. H, no. M, no. N, no. No. C, no. X. Ah, con X cambiamos de armas.
Ok. F, no, ¿cómo que carajo? Menú, vamos a ver misiones. Pantalla del mundo, no sé qué botones, pero bueno. Vete, te he informado en el área de la marea. Tiene un botiquín, encuentra botiquín, entrégaselo en esa, en el pueblo. Ah, ok, estamos yendo bien. Hacia al sur. El sur, el que carajo sea. Vamos a activar acá. ¿Qué tenemos ahora? A ver. A ver. Podemos más 10 de destreza. Evasión aumentada de 14% y vida máxima un 5. O podemos ir a aumentar un poco el daño. Un poco y un poco. No puedo leer así. That would only slow me down. Empezamos con el tema del inventario. Vamos a tirar de afuera. Esto 16, 20 de fuerza. Ah, vamos a identificar. Aguante, a ver. ¿Me sirven? Ah, adentro. Y estas no sé. Opa, esta es épica, por lo visto. Uf, evasión 37. Adentro. Evasión aumentó un 26%. 1.8 de vida regenerada por minuto por segundo, 8 de resistencia al hielo, recuperación de aturdimiento, bloqueo aumentado un 6%, refleja 4 del daño atacantes de cuerpo a cuerpo. Troden. Y arco rústico. No sé, ya tengo muchos arcos. 5 a 13. Fill the air with song. The card we weigh is yet a seedling here, but it grows, gains in pride and power every day. Khan has kept his promise. The time of the Kadri has come. Oh, sí, botiquín. Esto hay que dárselo a quien hay que dárselo. Mucha mierda. Pergamino portal.
Rasco. Ok. Has encontrado el botiquín de Nessa. Necesitaba llevarlo al pueblo para recibir una recompensa. Bárbaro. Escudo. Antes de ir, voy a terminar de revisar acá el mapa. Grande esta zona, ¿eh? Los que tengo son comunes. La costa. Volvemos. La parte alta, ¿no? Oh, YouTube. That would only slow me down. Ay, Dios. Ahí. No, el que tengo es muy bueno. Pero da evasión, no protege, no es armadura. Ah, ya está identificado, pero requiere nivel 5. Ah, ya entendí. Ok. No creo que haya mucho más. Vamos a ver la Tennis Transportation.
Bárbaro. Este era de... Este no lo puedo usar porque está sin identificar. Ah, mira, ahora sí. Uf. Timba. Ay, no. Segunda recompensa, ahí está. ¿Qué más tenemos? A ver. Caos de asistencia. Las habilidades asistidas tienen un 40% de probabilidad de envenenar con cada golpe. Y las habilidades asistidas tienen de 1 a 3 de daño agregado. Uf, está bueno este. Este, habilidades asistidas, asistencia de veneno menor, de fervor, de arquero ilusorio. Asiste habilidades que ataque que pueden ser utilizadas con arcos. Las habilidades asistidas solamente pueden ser usadas con arcos. No puedes asistir habilidades de bal, de esbirros, de movimiento, de tótem, de trampas ni de minas. Desde el usuario, no afecta a los proyectiles disparados de otras localizaciones con efectos secundarios. Me gustó esta, el envenenamiento. Pero... esta es de fervor. Ah, esta tiene caos agregado. Esta está buena. Herself, and yet she cares for us all. And what a sickly, pathetic brood we are. May she live to have her own family, a real family. If anyone deserves that, Nessa does. Tarkly, rescued from the way. Arrow, the Merigold. Got a job for you. Botiquín. That medicine chest you found. It'll do more than you might think. The medicine will run out, it always does, but Nessa won't. Give that girl a sliver of hope and she'll carry it to the end of the world. Voy a vender. Esto. Uf. Esto... esto... convierte en un noble de transmutación. Esto no sé ni qué carajo es. Pero ¿con qué? ¿Con esto me pagó? ...23, pero te suma un umbral de aturdimiento, 10 de vida máxima, menos resistencia al fuego, velocidad de recuperación de vida de frasco aumentado en 15%. Esto no es más Disney. Pa' adentro. ¿Le podemos poner estas? Right. Tenemos un punto para gastar.
Evasión aumentada, vida máxima aumentada. Destreza. Velocidad de ataque. Diez de destreza. Esto va a destreza. Destreza, todo destreza. Ajá. Ya empezamos a ir por destreza todo el tiempo. Este ya va por otras cosas. Velocidad de ataque. Y desemboca en maestría en balística. Vamos a ir ahí. Vamos a ver el portal que teníamos. Y vamos a ir por... ¿Dónde, no? ¡Epa! Acá había lugar también. Espada oxidada. ¿Debe un barril pedorro que explota? Volvemos a la costa. Bien, acá tenemos un teletransportador. Hay una cosa muy heavy ahí. Allá. Ganamos la edad. Bueno, hay que volar. Mira, no sé qué carajo hice, pero... Completo más rituales, ¿qué me da? Un escudo. Precio. No tengo ni idea qué tengo que hacer. Favores. Al utilizar el recibo de nuevos favores. Eso solo puede hacer una vez en cada área. Costo 600 de atributo. Pero no tengo ni idea qué tengo que hacer. Un cetro. O orbe de joyero. No sé, esta mierda. No sé qué te va a hacer, gente. Mata monstruo durante el ritual para ganar tributo. El tributo se puede gastar en recompensas en vez que en el ritual se haya completado. Algunas recompensas solo se revelarán después de completar varios rituales. Las recompensas de los rituales... está bien. Interruptor para ver los favores. O sea, tengo que activar más rituales.
Bueno. Sigo sin entender una poronga. Ah, me falta 264 de tributo restante. Ponele. Hay una puerta de algún lado. A la vigilancia, está bien. Está lleno de negro. Este ya lo activé antes, creo. Sí. Está el portal. Que subir para arriba. Pero, primero. Ah, necesito uno más. Cuando encuentre el tercero podré, supongo, pedir a alguien. Tenemos un puntaco acá. Podemos mejorar, ¿qué podemos mejorar? Apa, mirá. Si vamos a evasión aumentada, podemos daño de ataques aumentado un 10%. Vamos por acá. Atrevido, aquí se me vino el monstruo. ¿Y de dónde salió? Vas a comértela toda. Guantes, espada. Pasa que no. No sé, soy arquero. ¿Para qué carajo quiero? La diadema. ¿Qué tengo esta? A ver. Calidad 10, armadura, escudo de energía. Puede llevar 4 engarzados, 3 engarzados. Vamos al anillo. Me da 12 de destreza. Agrega 1 o 2 de daño de hielo a los ataques y velocidad de ataque aumentada 5%, 6 de vida macho. Bien. Todo sirve, como quien dice. Todo bienvenido. Orbe de alquimia.
Tutto lo nero qua. Ah, me está matando. Cuidado. ¡Tarán! Misión completada. Masa de hierro y bla bla bla. ¿Y qué me puedo llevar? ¿Todo esto? Es bastante bueno, che. El tema es que solamente puedo agarrar uno. Refuerza la cantidad de engarces en un objeto. O sea, haz clic derecho sobre este objeto y luego clic izquierdo en un objeto engarzado para aplicarlo. La calidad del objeto aumenta la probabilidad de obtener más engarces. Entiendo, entiendo. Ok. Bárbaro. Esa está muy buena. ¿Me puedo llevar tres? No sé. Los guateletes también están buenos. El escudo no me interesa. A ver, me llevo esto. Pim, ahí está. No puedo llevar más nada. Pero está bueno este. Perfecto, rijillo. Bueno, acá no puedo bajar más. Todo esto va a salir por YouTube, obviamente. Resubido, pero va a salir. Tenemos algunas cosas adicionales para hacer.
My mana is gone. Uy, se pudrió todo. Vamos, vamos, vamos. Muy bien, hermoso. ¿Cómo vino esta? Carajo. Cofre. Jugón de mayo. ¿Qué más hay que hacer? ¿Pero vivo? No sé. ¡Tarán! Sí. Bueno, esto es lo mismo. El tributo. Faltaron muchas cosas. Amulito. Viola. Black storms descend on us from the north. Unnatural tempests of rage and hatred lashing our backs, tearing at our houses. The rain is shot with shadow. It withers our crops, sickens our livestock, and the wind carries with it a restless spirit that breeds melancholy and madness, a spirit that creeps through our dreams, weaves tales of misdeed around our resting minds. We try not to listen, we try to remember ourselves. Some of us forget. Brothers fight, brothers die. Calm punishes those that quarrel, that steal, that murder. Yet still the nightmares go. Okay. Encuentra los glifos de Roa. Yo los encontré. Para abrir la entrada a la cueva debes encontrar los tres glifos. Para encontrarlos en los nidos de Roa en las marismas embarradas. Okay. Encontramos uno. A ver, ¿para dónde vamos ahora? ¿Destreza? ¿O daño de ataques aumentado? Daño. Perfecto.
Uf, 22%. From your remains. My mana is gone. Bueno, estamos bien ahí. Buah. Y hola. Sombrero de hierro, masa de madera. Nada que me llame la atención. Esto sí. Pergamino. Bien.
Bueno, tenemos los glifos ahora para abrir la puerta, supuestamente. Que eso no sé dónde es. Por acá. Ah, por acá. ¿No? El pasaje sumergido. Tenemos opcionales. Investiga la marima embarrada para encontrar una entrada a la charca fétida. Bueno, eso es, la vamos a hacer de... ¿Cómo es? Si entramos, hacemos dos pájaros un tiro, digamos, ¿no? Bárbaro. Muy bueno esto. That would only slow me down. Hermoso, pero no tenemos lugar para nada ya. D616. Ah, se pueden sacar. Listo. Esta que hace proyectil debería decir perforan objetivos. Ok. Y lo que vamos a hacer es sacar de acá, poner acá, pimba. Entonces le hacemos 2x1. Ahí. Ponemos este acá. ¿Viste?
Está bueno esto. Sed de vida ganada por cada enemigo golpeado. Opa. Requiere una bocha de inteligencia. Estas, calidad más 5. Ahora 6. Vamos a identificar. 3 de vida máxima. 1 a 4 los ataques físicos. Nah, tengo dos anillos recopados. Olvid after. Este profanador se va a morir pronto. O se la está comiendo toda. Máscara de miedo. Oh. Cuerno de cabra. No sé qué carajo es una varita, pero... qué sueldo, ¿no? Mejor con qué acomodo. Este... Almile raída. Evasión 26, 5 de vida máxima, 9 resistencia al hielo, 8 al rayo. Y refleja daño, recuperación de la tormenta y bloqueo aumentada. Es muy bueno, también. Pero el que tengo tiene 3 engarzados. Quisiera saber qué carajo hacer con tanta cosa que tengo y no... Por ahora queda así, no sé cómo acomodarla tampoco. Cuerno de cabra. La verdad que no me llama. mata a todos los monstruos, no sé cuántos monstruos serán, ¿no? Pero... tenemos otro punto. Vamos a maestría en balística, así que daño proyectiles, velocidad de ataque. Vamos acá, pimba. Se nota, ¿eh? ¿Qué carajo agarré que no quería? Espada, no vemos en Disney. Este, el que tengo es mejor. ...29... ...25. Nos vimos. Y la otra que tengo... 1 a 4 daño físico.
Está lleno de negro. Siguiente nivel. Esta gema es asistencia. A todo esto, ¿yo estoy mejorando algo mi personaje? ¿O solo mejora? Cosméticos, pantalla de personaje, es la que estábamos viendo. Destreza 54. Tuye. Manojo de pinchos. Pergamino. Cuerno, bla bla bla. Nada más interesante. Voy a ver que hay algún monstruito por ahí. Bueno, es muy grande. ¡Tarán! Y lo hemos desbloqueado. Ma, entra la luz. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Viaja irrompiendo algunos huevos. Entra el paisaje sumergido. Bueno, eso lo vamos a hacer después. Ahora voy a ir al pueblo. La tenía que patear. A menos allá, el mapa es como que una vez que pasa cierto tiempo, después tenés que volver a verlo todo de vuelta. Mira vos. Primero vamos a vender toda la basura que tenemos aquí. ¡La basura! Now that you've drained that passage, best I warn you about something. I was running down a wounded Roa one night's eve when I glimpsed something in that waterlogged cavern. Looked a bit like a sand spitter, only the size of a bloody ox. I reckon it's nesting down in those flooded depths somewhere. If you're going that way, then do us a favor. Spill the old shield crab's guts before it gets hungry. Ok. Tenemos. Lanza una trampa. Uf, está buena esta. Trampa de osos. Después de que expira la inmovilización, permanece una penalidad en el enemigo durante un tiempo que reduce su velocidad de movimiento por una cantidad que decrece con el paso del tiempo. El enemigo afectado recibirá daño aumentado en trampas y minas hasta que expire. Tanto no me llama.
Pero los enemigos causan una penalidad de sangrado que será afectada por modificación o duración de la habilidad. Por... Bueno, ok. Nivel 2 ya es esa. Un contraataque mortal cuando bloqueas. Que no tengo ni idea cómo es eso. Usa ambas armas y tienes doble empuñadura. Un poco de un tótem balista. Oh, esta me gustó. Y la pones acá. ¡Pimba! Tótem. Zape. Me dieron otra más. De ahí a que la use. Dos puntos de reasignación de pasivas. I've traveled inland on the Emperor's Road via Prisoner's Gate. Had to skirt around Axiom Prison. That's the holdfast of Brutus the Warden. Bloody treacherous trip it was. Worth it? There's forest inland. Game, berries, fruit, more food than we can scrounge here. But most here wouldn't survive the journey. Would be a damn sight easier if we could pass through the prison. Tell you what, you carve us a path up the coast, find us a way past or through Brutus, and you'll have more than a few lives owing to you. Okay. Vamos a vender boludez. Vamos a ver qué onda este. 7, 14, obvio. Se van los viejos, entran los nuevos. Se van estos. Se van estos. Resistencia al fuego se va también. Se va vos. Todo se va. Se va vos también. Evasión. A 3 de vida. Sí, te vas también vos. Te va vos también, arquito. Requiere inteligencia 15. Pero de hechizos. Yo no tengo hechizos. Beautiful. ¿Y ahora para qué sirve esto? Mejora un objeto de normal a raro. ¡Apa! ¿Qué vale eso? Esto es normal. De vida máxima. Está bueno, pero este vamos a venderlo porque esto, una pila de 20 estrellas se convierte en un orbe de alteración. Mejora un objeto mágico agregándole un nuevo modificador aleatorio. Interesante. Derecho, no sé, pim. O sea que lo tengo que sacar. No es mágico. Ah, tiene que ser mágico. Bueno, para, vamos a hacer este. Este de 5 a 13. No, yo no creo que sea mejor. Este de 6 a 16. Ahí está, mira. Se puso piola ahora. Y ahora le podría poner modificador aleatorio. No, no puedo porque no es mágico. Ok, no es mágico. No se hace nada.
Reforja el color de los engarces de un objeto. Eso no sé para qué es. Una pila de 20 esquirlas. No lo quiero cagar, ¿viste? Pero... vamos a una cosa. Vamos al alijo. Y vamos... vamos a dejar todo esto acá porque... esto no puedo, esto lo tengo que dejar acá. Ah, listo, ya está. Gané dos. Piola. Alright. Tengo. Quedan dos puntos de reintegro que no voy a usar. O sea que si yo, por ejemplo, hago así, plim. No sé qué serán. Pero va. Ya veremos. Tengo. Este, habilidades. A ver, ¿qué es esto? Reintegrar pasivas. Q. Ejecuta una serie de teletransportes. Ah, esta es la pasiva. Creo, ¿no? Evasión. No sé qué es eso, así que lo vamos a dejar ahí. Uf, me atroqué. Pim, 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 pim. Nivel de monstruo 4. La isla de marea. El camino hacia adelante es lo que tenemos que hacer. Bueno, perfecto. Bueno, creo que por ahora estamos bastante bien, ¿no? O sea, cosméticos, no tenemos nada todavía. O se puede. Pinta. No entiendo para qué es, pero tampoco puedo elegir nada. Clic para ver mascota. Efecto. Prestar aspecto, armadura. Todas esas cosas no se puede todavía, o por lo menos no me permite. Pero bueno, gente, vamos a dejar el directo en el día de hoy. Ya somos nivel 8 de nuestro personaje Oliverta. Tenemos... por ahora, ataque normal, tenemos flecha ardiente, que dispara una flecha ardiente, bla bla, ya la vimos, hace ese daño. Después tenemos finta, que ejecuta una serie de teletransportaciones rápidos hacia la ubicación elegida, cosa que todavía no probé. Y tenemos la invocación de un tótem balista, que esto vamos a probarlo en el capítulo que sigue, obviamente. Muchas gracias, espero que hayan seguido el directo, los que lo hayan hecho, los que no lo hayan hecho y lo vean por diferido, muchas gracias por verlo. Recuerden que pueden seguirnos en Twitch, pueden seguirme también en YouTube, donde este video va a estar resubido, y donde pueden también seguirme en Instagram. Así que espero verlos ahí. Muchas gracias por todo nuevamente y nos vemos en el próximo directo, en el próximo video. Hasta luego. Chau, chau.